Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Android for All. Venimos con Umi, ya analizamos en su momento el Umi 0, que fue un teléfono que nos gustó mucho, sí. Llama, y venimos con uno de la familia. Efectivamente, el Umi 0 a mí me dejó en su momento bastante loco. Fue uno de los chinos que más me ha dejado huella en mi corazoncito. Hoy venimos con el Umi E-Max o E-Max, no sé cómo... Nunca sabemos cómo se dice. Nunca sabemos cómo se llaman los terminales, pero estoy seguro de que os va a gustar. Comenzamos, damos el pistoletazo de salida a la review del Umi E-Max. Y en este caso vamos a empezar por el aspecto... Puedes envainar, si quieres. Envainar lo queda. Y lo he puesto seguro para que no se dispare. A ver, sí, safety lo primero. Oye, apartado estético, apartado de las sensaciones que tenemos cuando lo sostenemos. Vaya por delante que este Umi E-Max tiene algunas características que nos han gustado bastante. Pero con la mano al corazón, bonito, bonito, hombre, no es. Por los ojos no te va a entrar, la verdad. Es que es un terminal feo, Carlos, lo vamos a decir. La cosa por su nombre. Claramente. Vamos ya, como siempre, a ver un poquito las dimensiones, porque además de no ser excesivamente agraciado estéticamente, la verdad es que es un terminal grande, concretamente. Mira, 15,2 centímetros de alto, 7,6 de ancho, y tenemos de grosor casi 8 milímetros, 7,9. 148 gramos de peso, pues bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Sí, no está mal. El peso no está mal, ¿eh? 150 gramos, la verdad que está suficientemente bien. Estamos trayendo al canal muchos terminales de chinos, pero que son grandes, que son phablets. Parece que las firmas tradicionales están quedando en tamaños algo más comedidos, pero que el territorio asiático, oye, sigue apostando por pantallas de gran formato. Efectivamente, lo que decíamos anteriormente, este terminal, evidentemente, está construido en plástico, lo estáis viendo. Sí que es verdad que nos recuerda un poco, Carlos, lo que decíamos a los terminales asiáticos de hace un año, año y medio, que sí que es verdad que cuidaban algo menos el diseño, y este Umi pues parece que por ahí van un poco los tiros. Sí, hemos hecho un poco la coña con el tema del feo, ¿no? Pero sí que es verdad que no tiene grandes florituras, ¿no? No tenemos acabados metálicos, no tiene nada que nos llame especialmente la atención. Exacto. Y que nos entre por los ojos, como os decíamos. Acabados de colores, tenemos el acabado plata, que es el que tenemos nosotros, y también tenemos la posibilidad de comprarlo en un gris un poquito más oscuro. Muy bien, la capacidad de personalización siempre está bien. Yo soy más partida del colorido, pero bueno, ahí lo dejamos. Vamos a darle el repasito, Carlos. Parte frontal, veis en la parte inferior que tenemos la triple botonera habitual, pocas novedades, sensores, LED de notificaciones, etcétera. Y en los laterales, donde encontramos alguna cosilla relevante, en uno de ellos botón de encendido y apagado, subir y bajar volumen, y tenemos uno de los slots para la SIM. Sí, nos ha gustado por una parte la ubicación de la botonera tradicional, creo que queda en altura ¿cómo? Suficientemente buena teniendo en cuenta el ratio de dimensiones. Lo que nos llama un poco la atención es que a un lado hay una ranura de la SIM. Al otro lado está la otra SIM y abajo está la de la SD. Parece que la disposición aquí nos ha dejado un poco loco. Sí, un poco curiosa. En la parte superior tenemos el clásico jack de los auriculares y debajo tenemos la conexión micro USB. Aquí, bueno, aquí sí que todo más o menos en su sitio. En la parte trasera, antes de citaros qué es lo que tiene, quiero hacer mención un poquito al grabadito que tiene, unas pequeñas rayas como si fuera una especie de cepillado por intentar darle algo de personalidad. Y oye, lo de siempre, altavoz, cámara y flash. No obstante, Carlos, creo que también es importante, y algo que, bueno, no siempre es muy habitual, y menos cuando es un terminal fabricado en plástico. ¿Sí? Tenemos un terminal unibody, no tendremos posibilidad de retirar la tapa trasera de una forma sencilla, se entiende, para poder acceder, por ejemplo, a la batería. Raro, lo esperaba, la verdad. Lo de forma sencilla es... O sea, hombre, si coges una palanca y haces fuerza... Con un taladro, esto lo abro, fija. En el apartado del hardware nos encontramos con prácticamente lo más habitual de terminales. Te lo digo, Carlos, te lo digo de memoria. Venga. ¿Puedo? Venga, jódetela. MediaTek Octa-Core 64, 2 GB de RAM, aquí sí. Dime la GPU. Mali. T760. Pues oye, sí, el Octa-Core que monta la mayoría de terminales tope de gama, la misma GPU y en este caso 2 GB de RAM. Un hardware súper testado que hemos probado. Vamos a hablaros del almacenamiento, también un poquito lo de siempre. 16 GB, 12 para el usuario, y tenemos slot de hasta 32. Efectivamente, afortunadamente lo podremos ampliar y ya nos queda un almacenamiento más que decente. Vamos a hablar del tema más relevante posiblemente del hardware de este dispositivo, y posiblemente te diría casi de la review, o al menos uno de los que a mí más me lo parece. 3780, repito, 3780 miliamperios de batería para este Umi. Ojo, cuidado, porque esto es mucho. Es una barbaridad, está genial para un terminal de 5,5 pulgadas. Cuesta un montón que baje la batería, vamos a poder hacer 2 días prácticamente sin demasiados problemas si no sois un usuario hiper exigente. Y tiene un añadido que también nos ha gustado mucho: en la propia caja nos viene una especie de cable OTG, el típico de toda la vida, y esto no es solo para conectar un USB, que vas a poder, claro, sino aquí coges un cable, lo conectas a otro móvil y automáticamente este terminal de Umi se convierte en un power bank. Efectivamente, es el complemento ideal para tu LG G4, por ejemplo, para llevarlo en el otro bolsillo. Ay, cómo eres. Pero más aparte,
Y bueno, a nivel de conectividad, ya para terminar un poquito lo que sería el apartado del hardware, aquí bueno, vemos que es un terminal relativamente bien conectado con el Bluetooth 4.0, con Dual SIM, ya lo dijimos, tiene 4G, algo importante, y además tiene radio FM. ¿Pero qué nos falta? No tenemos NFC y ellos intentan paliarlo con un servicio de transferencia, pero queda por Bluetooth o por Wi-Fi, que no es lo mismo. Todo iba bien, todo era bonito, tenía una buena batería. Bueno, bien, tampoco iba. Bueno, iba, todo iba más o menos normal, sí, pero bien. Lamentablemente en el apartado del software nos llegamos a uno de los puntos negativos. Os hacemos un poco del spoiler de las conclusiones, pero que te tienes que quedar hasta el final para que te digamos todo. 4.4.4. Tampoco tanto. Oye, pues nada, KitKat, lo estamos diciendo, estamos realizando muchos terminales, venidos desde Asia, que vienen ya con Lollipop. No vamos a dilatarnos demasiado, ya que no hay mucho que contaros. KitKat, eso sí, por lo menos de forma nativa. Sí, la verdad es que, bueno, ya contamos con Lollipop, o esperamos Lollipop en los terminales, sí, que nos llegan aquí a las oficinas. No es el caso, sí que es verdad que tiene soporte para algunos gestos, sí, algo que ya es bastante habitual. No obstante, hay una cosa, Carlos, que quiero que hablemos brevemente y me ha parecido interesante, como un servicio de software, de rooms que tiene la gente de UMI, que puede paliar un poco el tema de que tu terminal no esté tan actualizado. Todavía no está disponible la versión de Lollipop para este, pero por ejemplo, para otros terminales como el UMI 0, te bajas un plugin que se llama Root Joy, que es una aplicación de UMI, te puedes bajar diferentes ROMs. Nos gusta por lo menos que por ahí le quiera dar alguna solución. Bueno, como comentábamos, estamos delante de un terminal de 5,5 pulgadas y esto nos da pie para hablar de su pantalla. Pantalla con tecnología IPS. Decimos siempre, Carlos, que ¿sí? IPS hay muchas. Muchas. Esto es como las mujeres. Mujeres hay muchas. Y hombres también. Pero no todas son iguales. No todas son iguales. Hay paneles y mujeres que las ves una vez y no te olvidas en toda la vida. Efectivamente. Luego hay otras que las ves y te puedes olvidar fácilmente, como es un poquito el caso de la pantalla de este UMI. Estamos viendo que es una pantalla decente, no da ningún problema, pero sí que es verdad que está un escalafón por debajo de otras que hemos visto en terminales chinos. No es de las mejores IPS. Sí, esa es una cuestión de calidades. Ya cuando llegamos al factor económico, me imagino que muchos de vosotros diréis, hombre, pues normal, pues lógicamente. Sí, sí. Únicamente que sepáis que tenemos en este caso resolución Full HD, algo que no está nada mal, y que nos arroja una densidad de píxeles por pulgada de 401. Y oye, el ratio de pantalla, un 71%, que tampoco está del todo. No está nada mal, ¿eh? Y además hay algo que me ha gustado, Carlos, la capacidad de configurar algunos aspectos. Se llama Miravisión, creo. Miravisión, sí. Miravisión, sí, y me gusta porque a mí me gusta calibrar. Al final, esto es algo muy de percepciones, muy, sí, bueno, muy subjetivo. Cada uno tiene una forma de ver las cosas, le gusta más, con mayor o menor saturación, y a través de Miravisión lo podremos configurar a nuestro gusto. Esto sí me ha molado. Me gustaría que es una de esas funciones que muchos, sí, terminales lo incorporaran. Este es el apartado de la pantalla, y ahora vamos a dedicarle un espacio súper breve al del audio, ubicado en la parte trasera, y nos ha dejado, pues oye, sin frío ni calor, dentro vídeo. Pasa sin pena ni gloria, ya puestos a decir, Carlos, tontería de nuestra. Venga. Llegamos al apartado de la cámara y aquí ya te tengo que reconocer que yo tenía más miedo que vergüenza, porque había visto un poco la calidad, sí, de la pantalla y digo, bueno, pues me esperaré que en la cámara demos un escalón para abajo, y yo me he llevado una pequeña sorpresa. Sí, 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 estoy de acuerdo, la verdad que sí, tengo un sensor de 13 megapíxeles, una lente de 6 elementos, focal 2.2, todo esto es, bueno, por las explicaciones, la palabrería un poquito, pero cuando llevas este terminal a la práctica y nos lo llevamos por ahí a dar una vuelta para poder probar su rendimiento fotográfico, nos llevamos un muy buen sabor de boca. Nos han gustado las fotos, evidentemente dentro del contexto del terminal. Pero me parece que la cámara de este UMI es más que usable, te diría que para sacar unas fotos bastante chulas. Yo creo que en relación que le da precio, esto es un punto sin bastante duda a favor. Hay otros matices que debemos valorar, como que la velocidad de obturación, la velocidad de enfoque, no es nada del otro mundo. Pero como dice Yama, lo sacamos y prácticamente cualquier situación cumple. Hasta de noche en interiores, en algún momento, ha dado la cara y digo, hostia, mira el UMI, qué bien sale. No, no, la verdad es que se ha comportado como un campeón. También recordad que podéis grabar a 1080 con este dispositivo y que la aplicación con la que interactuaréis con él, pues es la clásica que tenemos siempre con los terminales asiáticos, bastante feucha. Sí, poquitas sorpresas, aquí no encontraremos demasiado. Eso sí, en el apartado del selfie, por ejemplo, no me he llevado tan buen sabor de boca. En este caso nos encontramos con una cámara de 5 megapíxeles. Ajá. Y echo de menos quizá un poquito más de gran angular. Bueno, Carlos, pues así, llegados al final, como siempre, vamos a valorar brevemente el rendimiento de este UMI.
Y como hacemos en todos los análisis de Android For All, cogemos las aplicaciones y empezamos a ejecutarlas, vemos qué tal se mueve con la multitarea. ¿Sí? Y la verdad es que este Umi ha dado mucho la cara y ha tenido un rendimiento bastante notable. Sí, la verdad que sí, sobre todo decimos esto porque ya hemos probado esta resolución con este procesador. ¿Sí? Y en algunas ocasiones el 1080p no le acaba de sentar demasiado bien. Pues oye, por el precio que tiene, que ya os diremos, que yo me lo estoy guardando el precio hasta el final, pues cumple sin ningún tipo de problema. Hay alguna caída, algún tipo de lag, pero menos que en otros dispositivos, bastante más caro. A ver si KitKat le va a sentar bien a... Pues fíjate tú que igual si rascamos el motivo de todo eso es eso. A ver si le va a sentar bien a este hardware. También lo estáis viendo con los juegos que hemos estado probando, el rendimiento es bastante bueno, no tendréis problemas. No es un móvil para gamers, para jugones, para quien se tire muchísimas horas, pero podréis jugar bastante bien y recordad que la batería, al ser bastante amplia, pues os durará bastante con los juegos. Sí, es una maravilla. También hay que decir que es una pantalla grande, 5.5, sí, y nos permite tener mucho multimedia, navegación sin ningún problema. Claro. Esto ha sido el apartado del rendimiento y ahora, como siempre, para ir encauzando, para ir cerrando la review, vamos a hablar del factor económico y en este caso vamos a dar las gracias a la gente de MyEFOX, es la tienda que nos ha prestado el dispositivo, para realizar. Llevo haciendo spoilers del precio, haciendo un poco de hype, y es que este terminal solo cuesta 150 euros. Un precio muy económico, ¿eh? Sobre todo para las especificaciones que tiene, para el hardware, para el rendimiento que hemos estado viendo con la fotografía. ¿Sí? Y nos ha gustado. Y si quieres, Carlos, vamos ya directamente a decir cuáles son los puntos positivos y negativos. Y vamos a empezar por lo malo, ¿eh? Venga, yo te dejo si quieres. ¿Quieres empezar por lo malo? Venga, vamos. Venga, empieza. Diseño. Lo siento. Hay teléfonos más bonitos. Ya cuando vienen desde China, antes le perdonábamos un poco, ¿no? Porque decíamos, oye, es barato, no se puede pedir peras al olmo. Pero oye, estamos viendo otras marcas con precios relativamente similares que le ponen un poquito más de cariño. Sí, la verdad es que es bastante feo, ¿no? Vuestros amigos no dirán, ¡jo! ¿Qué terminal más premium tiene Antonio? No dirán. Con su Umi, ¿no? No dirán, ¿qué llevas? ¿Un Umi o un S6H? Que así de lejos no... No será el caso. El otro punto negativo que hemos encontrado y que creo que es relevante comentar es el del software. 4.4.4, queremos Lollipop. Ya queremos Lollipop y no nos conformamos con menos, señores de Umi, Lollipop. Sí, que con KitKat igual va mejor. Que va bien, a la altura del partido, oye, exigimos un poco de material design que seguro que le sienta muy bien. Estos son los puntos negativos y ahora vamos a ver los positivos. El primero de ellos, y quizá uno de los más importantes, es el del precio. Por 150 euros, un teléfono grande con 4G y con una cámara bastante resultona, oye, no estaría fácil. Sí, la verdad que sí, la relación calidad-precio es muy, muy, muy buena en este dispositivo. Y el segundo es la batería, lo llevamos diciendo en prácticamente todo el análisis. Muy buena batería, con capacidad además de cargar otros dispositivos. ¿Sí? Con este pequeño elemento. Bueno, esto es muy diferencial, no hay muchos dispositivos con esta capacidad. Y nos ha gustado porque, oye, es una gozada en los días que corren. Los puntos positivos de batería, ya y yo nos ponemos súper contentos. Pues nada, esto ha sido un poquito la valoración que tenemos del Umi E-Max. Un phablet con un diseño bastante justito, un multimedia que cumple, pero sobre todo centrado en el apartado de la batería. Y la cámara no está mal, ¿eh? No me quiero dejar este apunte. Así que nada, si os ha gustado, como siempre, os agradeceríamos que le deis al like. Si os interesa el terminal, recordaros que debajo en la caja de descripción pues tenéis los diferentes enlaces para poder realizar su compra. Y mañana hay un vídeo, Carlos. Locura, locura, locura. Locura se nos ha ido. Se nos ha ido la vida.